Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muy buenas tardes. Hola, Rosita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos esperando que se conecte un poco más de gente para que comencemos. Primero, darles buenas tardes a Mariluna. A Rosa, ahí está Pachulí, a Rena, buenas tardes. Rosuka manda saludos, dice buenas tardes. María Verónica Cabero, buenas tardes. Isa dice la Tute Media CR. Hola, buenas tardes también para todas. Y el arte de Judith también dice buenas tardes, muy buenas tardes. También está la Lucre, la Janet Romero Jiménez, ¿cómo estás? Desde Colombia nos manda saludos. Emma Flores Art también saluda. Y Daisy Díaz Bet también saluda desde Colombia. Dibujos, letras, dice: Hola, hola Isa, saludos Santos desde Ciudad de México. Ardium, buenas tardes, dice: Un saludo para todos. Nos vamos ahora a comenzar con nuestra clase de hoy, que vamos a pintar una camelia roja. Aquí tengo el dibujo que lo subí ayer, quedó subido. Así que con sus hojitas, o sea, sus pétalos, su pistilo, con todas sus partes. Y tenemos un tallo con un botón y todo. Así que vamos a partir. Este es nuestro dibujo. Está arriba en Instagram y también en YouTube. Estamos transmitiendo también en YouTube simultáneamente. Aquí está. L. Lamburu dice: Hola Isa desde YouTube. María Josefina Grutiñas dice: Hola, buenas tardes para todos desde Caracas. Un saludo para todas las personas que están en YouTube. También invitarlos a que se conecten y que se suscriban al canal de YouTube, que es el canal Isarte. Lo pueden encontrar ahí, están todas las clases grabadas también. Bien, entonces hoy día, como les contaba, vamos a pintar esta camelia, se las voy a mostrar. Que debiese estar aquí. Acá está. Acá está. Vamos a ver para mostrar aquí nuestro diseño, o sea, lo que vamos a pintar. Acá está nuestra camelia. Se puede ver ahí en cámara. Vamos a pintar entonces esta flor. Ya vamos a trabajar acá con el color, que es un color rojo, más hacia el carmín. No es un rojo hacia tan, digamos, cálido, sino es que es como más, digamos, frío, ya que se acerca más a los tonos rosa y violetas que al color rojo muy fuerte o muy amarillento. ¿Ya? Así que por eso también vamos a trabajar con esos colores. Vamos a trabajar también con el color amarillo, en este caso un amarillo cadmio puede ser, o un poco de amarillo limón, ambos mezclados. Verde, vamos a mezclar el verde y también este tono marrón para hacer el tallo, que es un café que vamos a mezclar y todo, por eso lo vamos a hacer todos juntos. Así que más o menos son los colores. Ahí vamos a ir trabajando diferentes colores y diferentes texturas para dar estos efectos, ya para que se vea una flor, ya se vean los pétalos y se vean así suavecitos como son los de la camelia. Ya la camelia es una flor de invierno, finales del invierno, así que aquí ya están a punto de florecer. Vamos entonces, ya tenemos nuestro modelo. Entonces, como siempre nos acompaña la música de Casio Toledo, vamos a ver los materiales que vamos a utilizar hoy. Hoy día vamos a usar, primero, tenemos nuestro dibujo. Vamos a usar papel. Espérenme un segundito, voy a acercar el árbol. Entonces, vamos a usar este papel, que es un papel satinado. Ya, este. Marca Hani Müller. Es también de 300 gramos. Y son hot pressed, que significa que es prensado en caliente. Por lo tanto, el grano, digamos, desaparece. Tiene muy poquito grano y personalmente este papel me gusta mucho, lo encuentro que es muy bueno y no es tan caro como otros satinados que venden, ¿ya? Así que vamos a usar
este papel satinado hoy. Es 100% algodón. Así que, pero si no tienes papel satinado, no importa, usa el papel que tengas, ¿ya? Vamos también a ver los pinceles que vamos a utilizar hoy. Hoy día vamos a usar los pinceles de la pencilería. Son de Rosemary & Co. Se los voy a mostrar. Son especiales para pintar flores. Si no tienes de estos, no importa, puedes usar el pincel que tengas disponibles en tu casa. Aquí les voy a mostrar otros. Están por aquí. Tenemos estos. Acá hay dos, tenemos el número 6, el número 2, vamos por el número 4 y el número 1. Número 4 y el número 1. Ya, estos son pinceles con una muy buena. Hola Rosita, hola Alfredo. Algo pregunta aquí Alfredo, dice: excelente ese papel, pero uso con grano. Sí, se puede también usar con grano, no hay problema. ¿Ya? Hoy día vamos a usar estos pinceles que son de la pincelería, los venden ahí, son los pinceles del set de Billy Shaway. Son el pincel número 6, número 4, número 2 y número 1. ¿Ya? Entonces aquí busquen los pinceles que tengan la punta más, digamos que sean los más puntudos posibles que tengan. Yo en este caso voy a usar los de la Billy, que es el set de Billy Shaway. Que son muy, muy bonitos y muy útiles porque tienen mucho rendimiento, funcionan mucho rato, digamos, con la misma cantidad de pintura. Y son con una punta muy, muy, tienen un muy buen punto. Ya quiere decir que tienen son muy puntiagudos. Entonces te permiten más, como se puede decir, versatilidad. Ya, eso tenemos también la toalla de papel. Toalla de papel para hoy. Vamos a necesitar un agua limpia, que aquí está. Agua limpia y un agua que no esté tan limpia para pintar para limpiar los pinceles. Vamos a necesitar las acuarelas. Las vamos a ver inmediatamente. Vamos con las acuarelas que vamos a usar hoy. Vamos a usar aquí el mezclador, cualquiera. Aquí yo tengo uno de porcelana, pero puede ser un plato. Y nos vamos con las acuarelas. Hoy día vamos a usar acuarelas en tubo, ya que en general no las usamos mucho, pero hoy día vamos a usarlas. Ya, vamos a ver los colores que vamos a necesitar. Vamos a necesitar hoy día un rojo. Puede ser un. Vamos a ver aquí los diferentes rojos que tenemos. Este es un La Cagranza, Mother Lake. Tenemos un Ópera, Pink. Tenemos un rojo Quinacridona. Y tenemos también un Pink Quinacridona. Y vamos por acá con el quinacridona, el rosa quinacridona y el alizarín. Son rojos más parecidos ¿cómo se llama? Al rosado. Así que esos son los que vamos a utilizar de rojos. Acá tenemos el rojo señalier, que es como un rojo permanente. ¿Dónde puedes encontrar ese mezclador? Este lo puedes encontrar en la pencilería también. Ahí lo venden. Si es que te interesa, lo tienen en la pencilería y, si no me equivoco, en Arte Nostro. Y ahí tenemos nuestros rosas. Vamos por los amarillos. Vamos a usar el amarillo limón. Vamos a usar también el amarillo Hansa, en este caso. Y necesitamos un amarillo cadmio, que está por aquí, amarillo cadmio. Este es un naranja, busquemos el cadmio. Amarillo cadmio, acá está. O el amarillo señaler, que es un amarillo permanente, ¿ya? Entonces necesitamos
un amarillo que sea como fuerte, parecido al limón. Ya en este caso tengo estos de Sennelier en tubo. Vamos a usar un, por ejemplo, este que es la Cabranza Mother Lake, ¿ya? Que es el Mother Lake. Vamos a usar también un rosa quinacridona, alguno que sea más rosado, y nos vamos también con el Alizarin Crimson. Si tienes por ahí un ópera, fantástico. Si no es ópera, puede ser un magenta o puede ser también un... ¿Cómo se llama el otro? Es parecido y otro es también parecido. Sí, tengo un set básico de tubo. Entonces, lo que tienes de tubo, no tienes por qué usar tubo, también pueden usar pastillas, ¿ya? Pero lo importante son los colores que sean. Puede ser un color carmín, un rojo carmín, y algún otro rojo que tengas más rosado. Y amarillo limón y amarillo cadmio, esos dos amarillos, ¿ya? Con estos tres colores, o cuatro colores digo, estarías bien, ¿ya? Con eso estaríamos más que bien. Y si tienes un alizarín y una lacagranza, con esos estaríamos listos para la flor, ¿ya? Para hacer el verde, vamos a necesitar el mismo amarillo limón. Y nos vamos con azul. Un azul, azul. Podemos usar azul ultramarino o azul talo, el que tengan. Acá tenemos el azul ultramarino y tenemos el talo y tenemos acá el índigo, que puede servir. Entonces, puede ser azul ultramarino, azul talo o azul... cualquiera de esos dos azules nos sirven con el... amarillo limón. Ya aquí yo tengo los tubos, pero vamos ahora a trabajar. Ya lo importante es que ustedes sepan que los colores principales son el rosa quinacridona o el puede ser también el carmín o la cabranza, que sea un color rosado. Y se tienen esos tipos de colores súper bien. Y vamos a necesitar amarillo limón y amarillo cadmio más el color azul, que puede ser ultramarino, puede ser el. Por ejemplo, el talo, cualquiera de esos colores funciona, ¿ya? Entonces, vamos ahora. A ver, nos queda para trabajar. Tenemos los pinceles, pinturas, etc. Ya. Entonces, si en el caso de que tengas un blog, ¿ya? Que venga engomado, como este, es necesario que uses el masking tape, que es este, la cinta. Si tienes un papel que está suelto, te conviene usar esto para que no se te salga el papel de donde está y quede firme. Aquí, mientras tanto, María Cristina manda saludos de Buenos Aires y Tuca Diseño desde Uruguay. Hola, buenas tardes. Amame Magay más. ¿Cómo estás? ¿Ya? Entonces, usen esto si es que no tienen un blog en goma. Bien, entonces ahora nos vamos a preparar los colores. ¿Ya? Vamos a preparar los colores de nuestra camelia. Vamos primero a limpiar un poquito. Acá tengo un poco de. Bueno, buenas tardes. Ahí, entonces, vamos a limpiar aquí un poco nuestro mezclador. Ahí tenemos un poquito de. Tenemos unos rojos aquí, unos amarillos, los vamos a usar, ya que están puestos. Y acá tenemos otros colores, los vamos a limpiar para poder trabajar aquí con nuestros nuevos colores. Ya, para que ustedes vean cómo vamos a hacer las mezclas. Ahí está. Ahí. Ahí está. Y vamos a limpiar acá. Este color rojo. Limpiar un poquito, tener un poquito amarillo, así que vamos a hacer acá una limpieza de este. ¿Está? Vamos a limpiar un poquito. Bien, entonces ahora, igual, ustedes si tienen, por ejemplo, los colores rojos en su paleta, lo pueden usar. Yo lo estoy haciendo para que podamos ver cómo se parte de cero cuando uno está pintando. Leticia dice, hola Isa, te veo los domingos, pero no tengo tiempo para pintar. Hermosa flor la de hoy. Sí,
Ahí J. Carlos y Elsa dice saludos. Estamos bien aquí en el sur. Muy bien. Entonces ahora vamos a trabajar aquí. Entonces tenemos listo. Nos vamos a trabajar ahora los colores. Entonces, vamos a partir cuando uno tiene tubo. Para los que no han trabajado nunca con tubo, lo importante es trabajar con poca cantidad cuando uno pone digamos, el color en un mezclador. Aquí vamos a poner un poquito de el ópera, ya que también podría ser como un magenta si es que no tienen, o un rosa muy fuerte. Vamos también por el ta, 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 aquí está el Mother Lake. Aquí está el alizarín que les contaba antes, que es como parecido al carmín. Ahí. Ya, y vamos con un color rojo, que sea este, el lacagranza Mother Lake. Son tres colores para formar nuestro color de la hospital. ¿Ya? Son tres tipos de rojo. Rojos que son más fríos porque se parecen más a. No son como el cadmio, que es el color más amarillento. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestros tres colores. Vamos por los amarillos. Aquí vamos a poner el amarillo Hansa o limón. Cualquiera de los dos te sirve. Yo voy a poner aquí. Hola tía Edith, ¿cómo estás? Un gusto, pues tía. Vamos a poner aquí nuestro amarillo limón. Por lo general el amarillo limón se utiliza más, así que pueden poner un poquito más de ese amarillo. Y nos vamos con el otro amarillo, que es el amarillo, en este caso, de permanente, podríamos decir, o más cálido, que es el cadmio. En este caso se llama el amarillo de Sennelier. Ahí está. Y ahora vamos con los azules. Entonces, vamos a poner acá el azul talo. Azul talo, que es un azul muy vibrante. Ahí está. Y vamos a poner un poquito del ultramarino. Ahí está. De hecho, puse mucho para lo que vamos a necesitar. Bien, ahí está. Nuestros colores más básicos para trabajar hoy día esta flor. Entonces vamos a trabajar con un pincel para hacer las mezclas. Ahora aquí está mi pincel. Buscándolo. Aquí está nuestro pincel. No vamos a usar los pinceles que estamos usando generalmente para pintar, porque cuando uno hace mezclas, por lo general se dañan un poco los pinceles, así que vamos a usar un pincel un poco más de no tan buena calidad para que no se rompa. Así hacemos que nuestros pinceles tengan más durabilidad. Ya aquí está nuestra agua sucia, donde lavamos este pincel, que es con el que vamos a hacer las mezclas. Este pincel es muy viejito. Era de mi abuelita. Y efectivamente era de ella. Así que vamos a limpiarlo muy bien. Con un pañito. Ahí está. Y ya lo tenemos limpio. Bien. Entonces ahora que tenemos listo, vamos a acercar nuestra agua. Y vamos a trabajar entonces la mezcla de estos tres colores. Vamos a poner un poco del rojo lacagranza con el alizarín. Vamos a poner un poco de Mother Lake y en este caso es el ópera. Vamos a poner un poquito más de alizarín. Poquito más de nuestro tono de los tres rojos, digamos, y vamos a poner una pizca, muy poquito, del color azul claro.
la punta de nuestro pincel, si se fijan, es súper fuerte en su calor, muy, muy pregnante. Vamos a poner un poquito más de rojo y un poquito más de del ópera para que tengamos el color más parecido. Ahí vamos a poner un poquito de agua. De agua y vamos a probar nuestro color para ver qué cómo está. Hola Marina, Merina Latica, ¿cómo estás? Entonces ahí está nuestro tono rojo que mezclamos con una pizca de azul talo y vamos a probar el color en un papelito. Papel cualquiera, entonces aquí, o sea, este también es de acuarela, tiene un poco de grano. Si nos damos cuenta, es muy similar al color de los pétalos de la camelia. Entonces, con este color estamos muy bien, la consistencia es bastante espesa. En este caso, estamos con una consistencia un poquito más espesa que una leche, así que súper bien. ¿Ya? Ahí está Nélida, dice, yo tengo rojo vermellón y escarlata. ¿Cómo veo esta combinación estás haciendo? Usa la escarlata, principalmente. Ponle una pizca del vermellón. De hecho, el vermellón es súper amarillento, así que muy poquito, solo para que te varíe un poco, ¿ya? Y con eso estás bien. Le puedes poner una pizca de azul. Si crees que se ve muy, muy rojo o como muy fuerte, ponle una pizca de azul, ¿sí? Hoy día vamos a pintar una camelia. Buenas tardes a Carmen desde España. Aquí tenemos nuestro color. Ya con una consistencia, digamos, bastante más concentrada que una agüita, así que está bien porque con él vamos a trabajar. Vámonos ahora con el siguiente color. Lavamos nuestro pincel, muy bien lavado, y nos vamos a hacer el verde. Hola Edith, qué linda flor, buscando el papel, súper. Vamos ahora con el verde. Entonces, para el verde, vamos a tomar. En este caso, un poco del amarillo limón. Y vamos a poner nuestro azul talo. Vamos a poner un poco del azul ultramarino. Ahí. Y vamos a poner una pizca de rojo a este color. ¿Ya? Entonces, es muy importante ponerle una pizca de rojo porque así lo reducimos un poco, lo degradamos o lo rebajamos un poquito, ponemos una pizca de nuestro rojo y así logramos un color mucho más azul. Vamos a poner una pizca más de azul talo, en este caso aquí, azul talo. Ahí tenemos un color bien bonito. Vamos a poner una pizca más de amarillo. Ahí lo vamos a probar. Se parece bastante al color de nuestras hojitas. Entonces, con dos azules y un poquito de rojo. Ya, y ahí tenemos nuestro color verde para la camelia. Ahí está. Muchas gracias, Cantando bajo la lluvia. Esa es, para que ustedes sepan si quieren pintar, es la música de Casio Toledo. Lo pueden encontrar en YouTube. Él lo pone todo el tiempo, es muy lindo. Como verde pino, así tal cual. Ya, entonces vamos ahora a continuar con nuestro siguiente color. Nos vamos con el color de la parte del centro de la flor, que es un amarillo. Entonces, vamos a lavar bien nuestro pincel. Muy importante que quede extremadamente limpio, porque vamos a usar amarillo. No puede estar contaminado. Entonces, vamos a tomar el amarillo limón y nuestro amarillo cadmio, o en este caso, el amarillo Sennelier, que es como el amarillo permanente. Vamos a poner una pizca más del amarillo limón. Y ahí está este amarillo, que es para la parte de donde van los estambres y todas las partes reproductoras de la flor. Hola. Esa segunda clase que te acompaño, gracias por tus conocimientos. ¿Qué marcas son tus acuarelas? En este caso estoy usando acuarela Sennelier, esta de aquí, que
que son Le Aquarel, y también estoy con las de Daniel Smith en tubo, pero cualquiera sirve, ¿ya? Estas son como las mejores que tengo, las mejorcitas que tengo. Me gustan mucho, las uso poco, eso sí. Así que ahí están nuestros tres colores. Nos vamos para el color, ahora el color de el, digamos, el tallo de la flor. Entonces, o el pedúnculo, en este caso no es pedúnculo, pero sí el. Vamos ahí, vamos a poner agüita. En este caso, vamos a aprovechar el agua amarilla. ¿Ya? Y vamos a tomar un poco cada uno de los colores. O sea, vamos con el rojo. Vamos con el amarillo. Nos vamos a ir con el amarillo cadmio. Y con el color azul. Vamos a usar el color azul palo. Muy fuerte, súper fuerte. Nos vamos a aprovechar aquí un poquito de este rojo que había. Ahí, para que nos quede un tono más marrón. Ponemos un poquito más de rojo. Ahí. Y quedó un gris. Y ahora ponemos un poquito más de amarillo. Ahí. Para que encontremos el color cafecito. Nos falta un poquito más de rojo. Ahí, un poquito más de rojo. Tomamos el. Ahí. Y tenemos ahí nuestro tono marrón. Un poco más grisáceo. Le vamos a poner una pizca más de rojo. Quede más cafecito, más marrón. Ahí está. Y una pizca de azul. Vamos a poner un poquito de ultramarino. Ahí está. Vamos a probar este color. Disculpa, ¿qué marca son las acuarelas? Estas acuarelas son marca Senielier. Ahí se las muestro. Ahí está. Marca Senielier. Ahí se puede ver la marca. Senielier. ¿Ya? Y son del modelo Le Aquarel, o Le Aquarel. ¿Ya? Son muy ricas. Tus pinceles se ven de muy buena calidad. ¿Cuál es la marca de pinceles? En este caso, tengo este que era de mi abuelita. Lo usaba ella y lo heredé. Que es un Cotman Wilson & Newton. ¿Ya? Y los otros que vamos a usar son de Rosemary & Co., que son unos pinceles de la que los venden en la pencilería y que son especiales para botánica. Son muy bonitos y con muy buen punto. ¿Puedes repetir la mezcla de marrón, porfa? Claro. Sí. Pones amarillo, pones rojo y azul. Si el color se va muy hacia el verde, le pones el complementario, que el complementario del verde es el rojo. Si el color se va muy al naranja, le pones un poco de azul. Y si el color se va muy por ejemplo, al verde, no, al morado, le pones un poco de amarillo. Y entonces así vas haciendo la mezcla. Son los tres colores que tenemos acá. Pero depende de la cantidad que tú vayas poniendo. Siempre fijarse que si pones más de uno, va a llegar al color marrón. ¿Ya? Así que en este caso tenemos este marrón que está aquí. ¿Ya? No es tan concentrado, así que si no lo tienen tan con una densidad muy como espesa, mejor, porque vamos a usar poco además. Entonces ahí tenemos nuestros cuatro colores que son con los que vamos a trabajar hoy día y puede que usemos un poquito después de un poco de algún tipo de azul, que puede ser para oscurecer, pero de estos mismos azules que tenemos aquí para hacer la sombra de los pétalos. ¿Ya? Así que ahí está nuestro rojo que lo usamos con el azul, el rojo alizarín crimson, más el laca granza, más un poquito de ópera y una pizca de azul. El verde usamos el azul palo más azul ultramarino francés más una pizca de rojo. El amarillo es amarillo cadmio con amarillo limón y el marrón es rojo, amarillo y azul. Tiene un poquito más de, en este caso, amarillo y rojo, que tanto azul. ¿Sí? Ahí están los colores. Ahora ya tenemos los colores. Les voy a enseñar más o menos cómo va a ser este trabajo. ¿Ya? Entonces voy a usar aquí uno de los pinceles y en este mismo papel voy a explicarles un poco la técnica que vamos a utilizar.
Vamos a trabajar primero húmedo sobre húmedo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a humedecer nuestro papel. Entonces, vamos a humedecer. Por ejemplo, vamos a imaginar que esto es nuestro papel. Vamos a mojar aquí. ¿Ya? Y luego, de mojar, vamos a usar un pincel más pequeño. ¿Ya? Y vamos a lanzar con él ahí unas manchitas, ¿ya? Vamos a hacer así. ¿Ya? Y esto, como va a estar con agua, se va a avanzar, ¿ya? Se va a ir, si se fijan, se va a ir abriendo el pigmento y nosotros con el pincel lo vamos a lavar el pincel y vamos a ir moviendo todo esto hacia el contorno, ¿ya? Yo no estoy muy, no tengo tanto pulso en este minuto porque estoy sosteniendo, digamos, esto con la mano. Pero la idea es que vayamos después trabajando el contorno con el mismo pincel, moviendo el agua. ¿Ya? Vamos a trabajar entonces húmedo sobre húmedo. Vamos a repetir. Voy a buscar otro papel porque este ya está muy pequeñito. Aquí va. Lo vamos a poner aquí para que se pueda ver. Ahí. Entonces trabajamos con agua. Humedecemos. Vamos a inventar que esta es el pétalo. Ponemos agüita. Ahí está. En este caso tenemos más agua que lo que usamos generalmente porque en este papel que es un papel prensado en frío, que tiene pigmento, o sea, que tiene la, ¿cómo se llama? Grano, él se comporta distinto de lo que se comporta el satinado. Entonces vamos a trabajar ahí, vamos a tomar nuestro pincel y luego vamos a realizar estas manchitas, ¿ya? Donde vamos a ir lanzando hacia arriba el pigmento o hacia abajo, dependiendo de dónde vaya la flor. Y luego, con el pincel, vamos a ir moviendo el contorno del color hasta donde llega nuestro pétalo. Ya, esa va a ser nuestra primera técnica, digamos. ¿Ya? Hola, Clara, ¿cómo estás? Ahí está. Ya, entonces ahí tenemos nuestra primera técnica, donde vamos a usar este color y donde vamos a usar el húmedo sobre húmedo. Bien, ahora nos vamos con el siguiente color, la siguiente técnica, digo, donde nosotros vamos a trabajar el húmedo sobre seco. En este caso vamos a necesitar un pincel digamos, pequeño. En este caso vamos a usar el pincel más delgado que tengamos. Vamos a tomar nuestro color y vamos a realizar líneas. Humedecemos nuestro pincel, trabajamos ahí y vamos a ir realizando líneas con nuestro pincel. Así, una al lado de la otra. Después, ahí, la idea es que queden más unidas. Vamos a hacerlo de nuevo para que se note mejor. Ahí. Ahí. Y después de hacer estas líneas que van a completar todo el pétalo, vamos a esperar que seque un poco y vamos a volver a repetir esto nuevamente en el siguiente. Vamos a dar como otra pasada encima de esto. Luego, otra vez, vamos a esperar que seque. Esperamos un poquito. Volvemos a pasar por el primer lugar donde antes habíamos pasado. Y así vamos a ir dando esa sensación. Vamos a pensar que ahora está la parte de arriba del pétalo. Entonces vamos a ir dándole forma con nuestro pincel. Ya, si sí, hagan bastantes rayitas. Después volvemos a realizar las mismas rayitas, una al lado de la otra, donde antes no pasamos. Tratamos de completar ahí. Ahí. Con la punta del pincel.
Ahí vamos a volver a insistir. De nuevo vamos a pasar por donde antes no habíamos pasado. Entre medio de pedacitos. Ahí. Por ejemplo. Y bueno, eso vamos a hacerlo en todas las... En este caso estoy usando los pinceles del set de Billy Shawell, que lo pueden encontrar si son de Chile en la pencilería. Y si no, pueden encontrarlo si son de otros lugares. Creo que los tienen en Jackson, si no estoy equivocada. Creo. Estoy 100% segura que es una tienda inglesa. Eso lo pueden encontrar ahí. Ya luego de que tengamos eso, vamos a ir, por ejemplo, otra vez trabajando las líneas. Esto va a ser sobre el pétalo que trabajamos acá, que está ya pintado. Sobre ese, cuando esté seco, vamos a trabajar esta técnica, de donde vamos a ir haciendo estas líneas una sobre otra. ¿Ya? Para dar luces, para ir transformando. Sí, se va a guardar, no se preocupen. En este caso, pincel número 2. En este caso, 1, perdón. ¿Ya? Entonces, el más pequeño y delgadito que tengan con mejor punta. ¿Ya? Y siempre trabajamos de un lado hacia el otro. Así vamos esperando que se vaya secando la pincela anterior. ¿Ya? Y vamos a ir trabajando lo mismo, por ejemplo, acá. Ahí. Ahí. Por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esas van a ser esas dos. Rebe, no vi que me expusiste. Espérame. Rebe. Sí, pero si puedes, Rebe, repíteme la pregunta porque no la pude leer. ¿Ya? Ahí está. Y luego vamos a hacer otra técnica que se llama... vamos a dar como una capita encima. Disculpen, Ignacia, ¿qué pinceles son de pelo natural o sintéticos? En este caso son sintéticos. Ya los de la Billy Shawell son sintéticos. Sí, se guarda el vivo. Y alguien me preguntó una cosa, no pude. Los comentarios no dejan ver. Ah, sí. Lo que pueden hacer es, para eliminar los comentarios, ponen arroba y topan la pantalla, no enviarla, sino que tocar la pantalla con el dedo, entonces así no van a tener problemas para ver la pantalla sin los comentarios. ¿Ya? Igual los vamos a apagar en un ratito, si es solo para el ejercicio. Lo otro que vamos a hacer es vamos a tomar este mismo color, le vamos a poner mucha agua, ya cuando ya esté seco todo esto, y lo que vamos a hacer es después cubrir esto cuando esté seco, completamente seco. Vamos a dar una capita de color, ya que llegue hasta donde está el dibujo, y con eso vamos a sellar nuestra flor. ¿Sí? Entonces, esas son las tres técnicas que vamos a usar para pintar el pétalo, y la hoja va a ser muy similar. ¿Ya? Sí, wet on wet. Se ve más natural el pétalo. Sí. Exactamente. ¿Ya? Así que vamos a trabajarlo. Ahora los invito y las invito, porque vamos a dejar un rato sin comentarios para que puedan verlo tranquilamente. También las invito a meterse a nuestro canal de YouTube, donde no hay comentarios. Y también está siendo grabado y está siendo transmitido en HD. Así que lo pueden ver también ahí. Bien, tenemos nuestras tres técnicas. Me cuentan si lo pudieron practicar un poquito antes de... lanzarnos a trabajar. Me ponen su dedo hacia arriba si es que lo lograron. Si les falta un poquito, la espero. Mientras tanto, vamos a realizar el dibujo. Ahí está, vamos a poner nuestros pinceles. Aquí. Y vamos entonces a realizar el dibujo. Acá tengo el dibujo. Ya vamos a dejar un ratito sin los comentarios para que ustedes puedan ver cómo se hizo esto. Vamos a mover ahora los colores que los tenemos listos. Tenemos acá. Vamos a mover todas las pinturas. Movemos. Por si las necesitamos en un ratito más. Y vamos ahora a realizar el dibujo. Ya. En este caso, para traspasar el dibujo, vamos a usar
una técnica que usamos mucho. Buscando que mi lápiz grafito. Acá está, creo, si no me equivoco. ¿Dónde está mi lápiz grafito? Acá. Acá. Para traspasar el dibujo, yo les espero mientras tanto. ¡Hola! ¿Cómo estás? Inma. Bien. Ana de Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, entonces, mientras tanto, ustedes terminan de practicar, yo voy a traspasar el dibujo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a usar una barra de grafito, en verdad, cualquier lápiz grafito. Bueno, Ana de Jimena. Entonces, vamos a poner aquí nuestro grafito detrás de la ilustración o del dibujo que hicimos. Estoy usando aquí un grafito HB, que es la dureza del grafito. En este caso es ni muy blando ni muy duro. Es un grafito intermedio. Entonces voy pintando por detrás de mi dibujo. Ahí. Vamos a subir. Aquí puede ser con cualquier lápiz, grafito. Esta es una barra de grafito Brunzel que me la regalaron hace unos tiempos y los chicos de Color Animal. Súper buena barra de grafito. Sí. Uno va traspasando, digamos, va poniendo por detrás de tu dibujo. Para que no lo pierdas, lo puedes volver a usar si te gustó, lo quieres volver a pintar, quieres hacer la misma flor con otro color. Ahí tenemos el grafito por detrás de nuestro dibujo. Ahí está. Está todo listo ya con grafitos. Falta un poquito aquí la hoja. La otra hoja. Y ahí está. Listo. Entonces ahí ya tenemos todo. Isarte 2020. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cuál es el canal de YouTube? Isarte, creo que se llama Isarte, solamente. Se puede meter también ahí. Ahora entonces vamos a hacer el dibujo. Lo vamos a poner más hasta por aquí. Ahí. Ya, y luego con el mismo lápiz podemos traspasarlo. Ya, ahí siempre tenemos que afirmar el dibujo en su posición, o si quieren pueden poner un masking tape. Eso también ayuda a que el dibujo no se mueva. Ahí. Puntitos, después vamos aquí con la textura. Y ya nos vamos acá con los pétalos. Pasando. Nuestros pétalos de la camelia. Ahí va. Están todos los pétalos. Nos vamos después al tallo. Aquí están los diferentes nudos. Otra hojita. Después tenemos acá el botón de la camelia. Ahí. Después ponemos aquí
el tallo. Y continuamos abajo. Tenemos acá una pequeña chiquita. Acá tenemos el botón de una hoja. Después tenemos aquí la otra hoja. La vena central de la hojita. Tenemos acá la siguiente parte del tallo. Ahí bajamos. Lo mismo al otro lado. Ahí. Y nos vamos con la hojita. Ahí está. Y ahí ya tenemos nuestro dibujo ya traspasado. Ahí está. Bien. Listo. Dibujo. Ok. Y entonces ahora que ya está traspasado, si se fijan, es muy tenue, que es lo que estamos buscando. Hola, ¿cómo estás, Mari? Y nos vamos ahora a pintar. Buenas tardes, saludos. Una pregunta. ¿A qué papel estás pasando el dibujo? Estoy pasando un papel, que es un papel de acuarela, que es un papel de 100% algodón, papel satinado, prensado en caliente, 300 gramos. Ya, entonces ahí traspasé ya el dibujo. Nos vamos ahora a dejar un ratito sin los comentarios, después los vamos a volver a activar. ¿Ya? Yo lo hago, desactivo, no se preocupen. Desactivamos comentarios y ahora nos vamos a pintar. Entonces vamos a partir primero con el húmedo sobre húmedo. Ya con un pincel grueso, grande, para trabajar el agua. Nos vamos a ir primero con este de aquí. Vamos a poner aquí una reserva de agüita. Y desde ahí vamos a ir pasando al resto del pétalo con mucho cuidado. Por eso es ideal tener un pincel que tenga una punta muy muy fina, que tenga un muy buen punto. Se le dice el pincel cuando tiene esta punta tan fina. Ponemos el agua en todo el contorno, en todo el pétalo. Llegamos hasta los bordes. Ahí. Vamos a eliminar un poquito de agua. Absorbemos. Algo que sí tenemos que considerar, que el papel prensado en caliente, sale una pelucita, hay que quitarla. El papel prensado en caliente se seca más rápido que el papel con prensado en frío. Ya, eso es importante considerarlo para cuando pongamos el agua. Entonces ahí. Vamos a mover aquí un poquito. Humedecemos. Llegamos hacia todo el contorno de este pétalo. Ahí está. Ahí. Ahí está. Entonces ahora que nos vamos a fijar de que esté completamente húmedo, tiene que estar brillante el papel donde estamos pintando. Y ahí está. Vamos a tomar nuestro pincel un poco más pequeño. En este caso, ese era el pincel 6. Nos vamos por el pincel 4. Con nuestro tono rojo. Y vamos a lanzar las, digamos que las líneas desde aquí hacia arriba. Hay que tener cuidado con nuestro pistilo. Vamos así. Ahí. Y luego con el pincel lo vamos a lavar un poco, le quitamos el exceso de agua y con él vamos moviendo el pigmento hacia el contorno de nuestro pétalo. Ahí. Ahí.
para que llegue hasta donde nosotros queremos que se mueva este pigmento. Ahí está. Nuestro primer pétalo. Vamos a seguir por el siguiente pétalo. Vamos a trabajar el de este lado mientras se nos seca este. Entonces volvemos a humedecer. Ponemos una gotita aquí en el centro y desde allí empezamos a expandir esta gota o esta agua. Ahí. Vamos así. Ponemos el agüita. Nuestro pétalo. Nos fijamos de que esté brillante en todos los lados que queremos. Vamos a secar, sacar el exceso de agua. Ahí. Cuando ya esté muy húmedo, esté mojado, vamos a trabajar con el mismo pincel que estábamos antes, mismo color. Y vamos a realizar ahora las líneas o las manchas, digamos, la pincelada desde abajo hacia arriba. Con cuidado para no pasar por lo que va a ser amarillo. Ahí. Ahí está, luego lavamos el pincel, sacamos el exceso de agua, que quede húmedo. Ahí. Y vamos modelando aquí nuestra mancha por la punta del pincel, dándole la forma de estos pistilos y llegando hasta el contorno que nosotros queremos que llegue la pintura. Ahí está. Ahí está. Ahí está nuestro segundo pétalo. Aquí Noralba manda saludos. Aquí se ve mucho mejor, dicen. Sí, se ve mucho mejor, dice Rosa Enríquez desde el canal de YouTube. Vamos entonces con nuestro siguiente pétalo. En este caso vamos a trabajar este de aquí, ya que los otros dos están mojados. Entonces, vamos aquí. Con nuestra gotita. Y vamos ahí. Vamos a extender el agua. Este pétalo. Usamos este pétalo o pintamos este pétalo porque él es que está más alejado de los otros dos que pintamos. Entonces así evitamos que en lo que trabajamos anteriormente, al mojar o al estar al lado de algo húmedo, se nos desarme. Entonces ahí vamos mojando todo nuestro pétalo, fijándonos siempre en el brillo. Ahí está. Ahí está el agua. Vamos a quitar un poco el exceso. Ahí está. Vamos con nuestro color. Esta vez el pigmento va desde aquí hacia abajo. Uy, va a echar un poquito por lo limpiar. Vamos. Ahí. Clavamos nuestro pincel, quitamos el exceso de agua y movemos por el contorno lo que queremos que, hasta donde queremos que llegue el agüita.
o el pigmento en este caso. Ahí hacemos que avance. Llegamos hasta el contorno. Ahí está. Ahí está. Ahí ya tenemos nuestro tercer pétalo. Nos vamos por el cuarto. En este caso tenemos que ver cómo están estos. Todavía están un poco húmedos. No esté tan bien, así que nos convendría trabajar mientras tanto otros, ya para que no tengamos problemas con el agua. Entonces nos convendría trabajar este de aquí, de arriba. Vamos a ver otra vez. Ponemos un poquito de agua. Y vamos a mojar el botón mientras se nos seca lo que acabamos de hacer. Ahí. Ahí está. Tomamos nuestro color. Ahí. Ahí tomamos después el mismo pincel, lo secamos un poco, lo sacamos el exceso de agua y vamos a trabajar el contorno aquí de los pétalos de este botón. Ahí está. Ahí está. Ahí ya tenemos esta zona de aquí de el botón, que ya la trabajamos. Nos vamos ahora con el siguiente. Ya vamos a trabajar, en este caso nos convendría, ya está seco, a este le falta un poquito, así que podríamos trabajar este de acá. Vamos a humedecer un poco. Es muy chiquitito. Ahí, con el pincel, sacamos el exceso. Ahí, trabajando con el color rosado, sacamos el exceso. Ahí, y luego con nuestro pincel, movemos hacia el contorno de este pétalo. Ahí está. Ya. Nos vamos ahora con el siguiente. Ya podemos trabajar esto de aquí. Ponemos agua. Vamos a mover el agüita hacia el contorno. Ahí. Y tomas de agua para que quede todo brillante. Por eso es muy importante tener un pincel con una buena punta. Y esto, si a ustedes les gustan estos pinceles, los pueden encontrar en la pencilería aquí en Son de Chillán ellos, pero envían a todo Chile. Y también los pueden encontrar ya en Jackson, si son de fuera de Chile. Ahí. Vamos entonces a trabajar con nuestra siguiente. Ahí vamos dando. Ahí vamos a lavar el pincel. Sacamos el exceso de agua. Y vamos a ir perfilando el contorno de nuestra
Nuestro pétalo. Ahí. Seguimos con nuestro siguiente pétalo, el que está aquí, el ser chiquitito, mientras se nos seca este. Humedecemos un poco, poquita agua. Mojamos. Tomamos el color. Ahí. Luego vamos a mojar el pincel, lavamos, quitamos el exceso de agua y con él perfilamos este resto del pétalo. Ahí está. Aquí es nuestro último pétalo, que es este. Así que vamos a dar la última. Wet on wet o húmedo sobre húmedo. Ponemos aquí agüita. Y vamos ahí a humedecer. Hacemos con cuidado. Ahí. Que quede brillante. Ahí. Y luego nos vamos con nuestro color. Vamos aquí. Wet on wet, o húmedo sobre húmedo. Ahí. Y continuamos. Perdonen la interrupción, pero hay que cerrar la puerta. Ahí. Ahí. Vamos perfilando nuevamente. Ahí. Este pétalo. Ahí ya tenemos nuestra primera parte del pétalo. Lo que vamos a hacer ahora es aprovechar mientras se nos seca, vamos a seguir por el resto de nuestro pétalo y de nuestra familia, ya que son en este caso todo lo que es la hoja y todo, así que aprovechamos el tiempo para trabajar ahí también, ¿ya? Entonces, vamos con los verdes. Vamos a trabajar nuevamente con el húmedo sobre húmedo. Tomamos agua. Vamos a trabajar esta hoja de aquí abajo primero. La vamos a acercar ahí para que se vea mejor. ¿Ya? Y vamos entonces a humedecer un lado de la hoja primero. Ahí. Ahí. Ahí está este lado húmedo.
Ahí va. Luego vamos a tomar otro pincel, en el caso un poco más pequeño, y nos vamos a ir con el verde. Nuestro verde. Vamos a trabajar con él también, realizando aquí la misma idea. Ahí. Perfilando aquí el contorno de nuestra agujita con el verde. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Nos vamos ahora con el otro lado, donde volvemos a humedecer. Todo este lado de la hoja. Con nuestro pincel vamos a ir humedeciendo la hojita mientras se nos seca lo que estábamos haciendo antes con el color rojo de nuestra de la camelia. Vamos a ir aquí, absorbemos un poco el agua, movemos el exceso, lo vamos a retirar, secamos el pincel y así retiramos un poco. Bueno, luego tomamos nuestro color verde y vamos a realizar el mismo. Trabajo, vamos ahí después con el pincel. Ahí está. Y vamos aquí también, que es un pedacito muy pequeñito, lo vamos a hacer en seco. Ahí está. Bien, tenemos nuestra primera hoja. Vamos ahora ya, probablemente esto esté más seco, pero vamos a trabajar estas de aquí, las del botón, mientras se nos seca esto que tiene que estar muy seco para poder seguir con el siguiente paso. Entonces vamos acá a trabajar. Mira, está todo mojado. Estoy equivocado. Un poquito de agua. Cayó una gotita, la vamos a recoger. Vamos aquí. Nuestra primera hoja. Quedó un poquito rosada, pero no hay problema. Después tomamos nuestro pincel. Ahí. Vamos a tener que retirar un poquito de agua porque entró esa gotita que había allá. Si no, aquí no va a quedar muy bien, así que tenemos que secar. ¿Ya? Aquí, ¿cómo vamos a secar? Si ustedes tienen un accidente, que suele suceder, con una de estas toallas de papel, podemos absorber si sí, hubo un problema de agua. Ahí. Luego vamos a volver a humedecer para poder volver a realizar esta parte que se nos había
movido porque está mucha agua. Ahí, vamos a ver verde sobre esto que ya está húmedo. Y vamos a ir trabajando. Ahí está. Vamos a otro. Vamos a este de aquí. Más chiquitito. Ahí. Ahí. Tomamos el verde. Tras tanto, ya vamos a tocar aquí y vemos que está completamente seco, así que podemos seguir con nuestra siguiente técnica, donde vamos a tomar nuestro pincel más pequeño, el pincel número 1. ¿Ya? Pincel número 1. Vamos a tomar este pincel con nuestro color. ¿Ya? Y vamos a empezar a realizar este ejercicio. ¿Se acuerdan que hicimos esta parte? Ya vamos a hacer el sum sobre las rayitas, que es el húmedo sobre seco, en este caso. Entonces vamos aquí, vamos a mover para que estemos cómodos y cómodas, y vamos a empezar a dar las diferentes rayitas que vamos a comenzar desde arriba hacia abajo, siguiendo, digamos, la forma que tiene este pétalo. Ahí. Ahí tenemos más. Seguimos, perdón, me sonó el celular. Vamos nuevamente, repetimos desde donde comenzamos antes. Vamos dando rayita tras rayita, tratando de comenzar o de rellenar donde antes no habíamos pasado. Vamos ahí. Acá con tu pincel más finito. Continuamos nuevamente desde el inicio. Vamos línea por línea, disfrutando las pinceladas. Volver a rellenar. Recargar nuestro pincel. Recargar nuevamente.
Exactamente, volvemos otra vez. Si les gusta la música así como más relajante, les recomiendo también a alguien que pueden seguir en YouTube que se llama Matías Primo. Él hace música, pero con los árboles y los y las, digamos, y los, ¿cómo se llama? Hace música de los árboles y de plantas, porque su música tiene los pulsos que tiene la naturaleza. Entonces, muy bonita, se las recomiendo si les gusta relajarse cuando están pintando y quieren acercarse más así a lo más lindo y básico que es la naturaleza. Pueden escuchar la música de Matías Primo. Él está en YouTube, yo lo escucho bastante. Y él es muy amoroso, es muy buena persona. Él es argentino y tiene música muy, muy linda, especial para pintar y relajarse. Vamos entonces ahora, vamos, antes estábamos desde arriba hacia abajo, ahora vamos desde abajo hacia arriba. Aquí. Desde el centro hacia afuera, volvemos a repetir. Y va. Nos vamos nuevamente de arriba hacia abajo. Vamos a comenzar esta vez desde aquí. Desde la izquierda hacia, o sea, de la derecha hacia la izquierda. Antes estábamos de la izquierda a la derecha. Ahí. Seguimos. Ahí va. Vamos nuevamente desde abajo hacia arriba. Vamos a partir ahora de la derecha hacia la izquierda. Vamos a tomar un poco más de pintura. ¿Sí? Desde arriba hacia abajo, desde la izquierda hacia la derecha,
más pigmento. Seguimos. Desde la orillita del pétalo hacia adentro. Acá. Vamos a poner un poco más. Desde aquí hacia adentro. Un poco más de pintura. Ahí. Vamos a ir armando nuestro pétalo. Vamos desde la orillita hacia arriba. La orilla hacia abajo, nos vamos a concentrar más en la puntita, en la orillita de nuestro pétalo, levantamos el pincel al final. Y un poquito más. Ahí. Vamos por aquí. Y desde acá hacia afuera, digamos, desde el centro hacia afuera. Vamos ahí. Poquito más, última capita de esta técnica, que es donde vamos formando, digamos, la textura del pétalo. Nos vamos ahora desde arriba. Principalmente de aquí, donde tenemos una oscuridad, ponemos más rayitas ahí. Desde aquí. Vamos ahí.
Y ya después de secar esto, nos vamos a ir a continuar ahí con el siguiente paso. Donde vamos a dar y también un poquito. Aquí un poquito que hay más sombra. Ahí. Ahí. Ponemos aquí un poquito más. Ahí va. Bien. Entonces ahora ya tenemos la primera parte, digamos, que es esta parte del pétalo, donde fuimos trabajando, digamos que el contorno, fuimos trabajando la forma del pétalo o la estructura, digamos, como del pétalo. Entonces ahora tenemos que esperar que se... Y vamos a dar todo esto que es la, ¿cómo se dice? Como el tea wash o el baño de tecito que tenemos que dar para que esto se una, ¿ya? Vamos entonces por mientras, aprovechamos el tiempo y nos vamos a trabajar esta zona de aquí, que es muy amarilla. Entonces vamos a tomar agüita. Vamos a poner un poco de agua. Húmedo sobre húmedo. Y vamos a poner este agüita ahí. Ahí está. Y vamos a tomar nuestro tono amarillo. Vamos a trabajar aquí primero. Húmedo sobre húmedo. Después vamos a poner el tono que nos va a dar la forma de las diferentes estilos o anteras, en este caso. Ahí. Ahí pusimos nuestro color. Vamos a levantar un poco el amarillo aquí con el mismo pincel. Lo limpiamos. Secamos el pincel y vamos ahí levantando el color hasta arriba. Hasta ahí. Ahí va a quedar un poquito más blanco o digamos un poco menos amarillo. Ahí. Ahí está. Y lo que sí tenemos que hacer aquí es trabajar con un poquito de rosado, pero cuando esto seque un poco. Bien, entonces ahora vamos a revisar aquí si ya está seco. En mi caso ya está seco. Entonces, como les decía, vamos a tomar nuestro mismo color. Le ponemos agua, así. Este color, ponemos mucha agua y nos queda un tecito, se los voy a mostrar. Así, si se fijan, es muy muy diluido. Le vamos a poner un poco más de agua. Ahí. Y con este mismo té vamos a pintar encima de nuestro pétalo. Que ya está seco. Ahí está.
Mientras tanto, esperamos que se nos seque. Ahí vamos a quitar un poquito. Estaba ahí. Nos vamos ahora a trabajar con el siguiente pétalo, ¿ya? Así que vamos con el siguiente. Vamos con nuestro color. Vamos a tomar este de aquí. Con nuestro pincel 1. Vamos a partir desde arriba primero. Sí. Vamos, rayita por rayita. Vamos nuevamente. Bueno, mientras seguimos pintando, les voy a contar que en la tercera o cuarta semana de agosto comienzan nuestros cursos de Zoom, donde van a haber, digamos, tres temas. Vamos a tener tres cursos, uno de retrato, otro de flores, donde vamos a hacer una cantidad de flores, porque vamos a hacer un ramo, un bouquet precioso, grande, con un florero incluido. Y también vamos a hacer un curso de aves, donde seguimos con aves y vamos a trabajar otras aves muy bonitas también para el siguiente curso de aves. No es necesario ni requisito haber hecho el número 1. Así que si les interesa, me escriben para que se puedan buscar la información. Va a estar muy bonito, muy entretenido. Así que siempre es un curso con gente muy amorosa. Siempre es que todos tienen las mismas como afinidades que uno, porque todos quieren pintar, les gustan las mismas cosas. Así que es muy lindo. Así que los invito, las invito a poder integrarse a nuestros cursos de tanto retrato como flores, como aves en acuarela y también en lápices de colores, porque trabajamos las formas, las mismas, o sea, esas técnicas. Trabajamos con acuarela, con lápiz de color y la idea es hacer algo muy bonito con esas técnicas que usamos separadas, una por cada una y también las mezclamos. Hacemos una técnica mixta, digamos, con acuarela y con lápices de colores. Y queda muy, muy bonito. Vamos aquí otra vez. Volvemos a repasar con nuestras rayitas. Mientras esa se nos está secando, vamos a ir. Hay que disfrutar aquí la pincelada, dejarse llevar por la como esto como pintar mandalas, que uno se piensa que es como
como que hace algo que es como medio, ¿cómo se podría decir? Como mecánico, pero al mismo tiempo no lo es, porque hay que estar atentos, pero es muy relevante. Así que vamos aquí pintando, aprovechando aquí cada uno de los pinceladas que vamos realizando. Ahí, vamos desde el centro hacia afuera. Y vamos ahora desde afuera hacia adentro. Tratamos de ir por donde antes no habíamos pasado. Y así vamos como construyendo, digamos, nuestro pétalo. Ahí. Continuamos. Cerca de esta zona es más oscuro, así que vamos a pasar más veces con nuestro color. Es más concentrado, digamos, hay más oscuridad. También siempre cerca de la zona amarilla. Vamos a tener más oscuridad, así que podemos ir ahí de ahí. Vamos a pasar nuevamente por aquí. Vamos dando rayita por rayita. Si fijan, es un trabajo como más delicado, con más tiempo, pero es muy, muy relajado. Eso es lo que me ayuda mucho. También a concentrarse, pensarla bien, desconectarse de todas esas cosas que se vienen en semana y uno aprovecha ahora y se desconecta. A mí me pasa que yo entro, mañana entro a trabajar, estaba de vacaciones y mañana es hoy día digamos que es mi último día de vacaciones, así que qué mejor que pasarlo pintando. Ahí. Vamos así. Si se fijan, algunas partes me como cometí un poquito de error, digamos, en que me he salido un poco del margen. Esa, la idea es no pasar, es que no pase eso. Pero si pasa, hay soluciones y se las voy a. Vamos aquí.
Seguimos por acá arriba. Ahí está. Vamos a dar más por aquí, esta zona que tiene más oscuridad. Vamos así, realizando aquí un poquito más, que es más oscuro. Ponemos mayor cantidad de rayitas aquí con nuestro color. Ahí, también por acá. Ahí. Y aprovechamos de ir marcando aquí donde van las diferentes formas de estas partes de la flor, que son los donde termina el, digamos, el estilo. Esas son las anteras. Ahí. Voy a poner más aquí. Bien. Ahí está. Vamos a esperar ahora que seque para dar la siguiente parte. Nos aprovechamos el tiempo y vamos con este de aquí. Vamos a partir desde arriba hacia abajo. Ahí. Ya, seguimos. Vamos ahí, continuamos trabajando donde antes no habíamos puesto rayitas, nuestras líneas. Ahí, continuamos.
Partimos desde la orillita. Muy bien. Seguimos ahora desde ahí. Vamos ahora desde abajo hacia arriba. Seguimos. Bueno, acuérdense siempre mover su papel para sentirse cómodas y cómodos cuando están pintando. Eso es muy importante, estar cómodo. Bien. Sí. Última aquí. Ya vamos a ver si es que se nos ha secado la otra. Vamos a ver si es que se secó. Vamos con nuestra agüita de color, nuestro T-Wash. Vamos a revisar si sí, está seco. Entonces vamos con nuestra agüita. Donde así vamos a trabajar esto y que quede muy unido. La otra vamos a esperar porque todavía está mojado. Entonces vamos a continuar. Si fijan, tiene bastante trabajo, pero es lindo. Vamos a ir ahora a activar comentarios para saber cómo están. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo han pasado? Vamos a ir con la siguiente. Nos vamos a ir con esta. Sí, seguimos. Me encanta, qué lindo, gracias. Hermoso, muy lento, pero va quedando bello. Sí, es lento. Pero eso es lo interesante de que uno va trabajando a poquitito.
Y así va avanzando. Por eso, para que ustedes vean en todas esas ilustraciones que uno ve, que son de que son flores, tienen demasiado, demasiado, demasiado trabajo. Demasiado, muchísimo. Y yo reconozco que antes, cuando era más joven, más niña, veía esos como típicos, ¿cómo se dicen? Como ilustraciones botánicas, y me pasaba que lo encontraba como que no me gustaba mucho. Pero ahora me pasa que veo el trabajo que tienen y me encanta. Muchas gracias, María Tere. Así que uno no se da cuenta el nivel de trabajo que pueden tener estas ilustraciones botánicas. Y esto que estamos haciendo es nada comparado con lo que tienen trabajo las ilustraciones botánicas, digamos, de verdad, cuando son ilustraciones científicas o más acabadas, porque aquí estamos trabajando, digamos, contra el tiempo. Así que, por lo general, tiene mucho más, mucho, pero muchísimo más trabajo. Ahí. Vamos ahora desde abajo. Ahí vamos. Trabajando más. Vamos a continuar desde aquí. Vamos ahora a despedir aquí abajo. Por eso, para cuando ustedes tengan la posibilidad de ver una ilustración botánica, la aprecien, porque de verdad son unos trabajos, pero impresionantes. Y después les voy a mandar a unas personas que son, por ejemplo, y vean el trabajo de Billie Jowell, que es la que tiene. El que usa estos pinceles, de hecho, ella los diseñó. Véanlo porque se van a impresionar. Se llama Billy, como B-I, B larga, digamos, o B alta, I-L-L-Y o Y, y Shawl, se escribe S-H-O-W-E-L-L. Se van a impactar con el trabajo que ella hace y es. Con este tipo de trabajo, obviamente ya es otro nivel, pero es maravilloso, es maravilloso, 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 maravilloso. Van a ver y de verdad van a quedar asombradas. Es un trabajo muy detallista, hermoso y pincel, tener buenos pinceles. Muy importante, sí, buenos pinceles, tener con buena punta, eso es lo más importante. Pero no quiere decir que no se pueda hacer con pinceles. Por ejemplo, hay unos que son marca Graduate de Kanzu y son buenísimos, son súper buenos. Yo he pintado cosas preciosas con eso y de verdad que
son excelentes también y no son pinceles. Por si es que les interesa, los pueden buscar. Son los Graduate para, si no me equivoco, técnicas mixtas o paisaje. No me acuerdo cuál de los dos es el set, pero es muy bueno porque los pinceles son muy, muy finos y son súper económicos. Funcionan muy, muy bien. Vamos a poner un poquito más por acá. Ahí. Un poquito más por acá y después vamos a dar el baño de té, como dice. Última capita. Bueno, hoy día viene la película para matarse el lance. Si ustedes quieren reírse con sus hijos, con sus nietos, es una película genial. No me acuerdo el nombre exactamente de la película, la vi en Netflix, pero es de un señor que vive, que trabaja en un zoológico y que lo vi con mi hija, de hecho, con la Laurita. Y los animales le hablan, el zoológico. Y es muy amigo de un gorila y es para matarse de la risa. Véanla, porque si quieren pasar un rato así como livianito, divertido, reírse, véanla. Actúa un actor que es típico de las películas de Adam Sandler, que es muy amigo, yo creo, que de Adam Sandler. Es uno que es como más gordito y rubio, bastante castaño claro. Él es el protagonista y de verdad es para matarse de la risa. Es genial, excelente película para reírse un rato. Y para verlo con los hijos, con los nietos, o uno solo también, si está como con esos días que quieres reírte y no quieres saber nada más. Sí, Zookeeper, esos son, excelente. Pues ahí me soplaron el nombre, excelente, para matarse la risa, muy divertido. Vamos entonces ahora con otra vez nuestro tecito. Ya debiese haber secado este pétalo de acá. Entonces, vamos aquí. La vieron, es genial, es muy chistoso, es real. Se van a reír muchísimo. Ahí está. Mientras se nos seca el resto, vamos a aprovechar y nos vamos a ir a dar otro untecito también a esta zona de aquí. También hay una pequeña zona más rosadita, así que podemos ver aquí también en esta zona aquí del pistilo, también es más rosadita. Va sobre este amarillo. Y aprovechamos de la forma ahí de nuestra. Vamos a aprovechar aquí, nos vamos a este de acá. Vamos a poner un poquito de agua. Este es un poquito más claro, así que
Trabajar menos. Nos vamos a la de aquí, que es menos oscura. Vamos a aprovechar de ir. Vamos a ir aquí. Un poquito de agua. Mira acá un poco. Y primero, ahora nos vamos a la de aquí. Ya vamos a ir terminando nuestra camelia. Poquito más de agua. Zookeeper, esa era la película para matarse el incendio. Ahí me voy con la Lauri, es mi hija menor. Y de verdad nos reímos mucho. Vamos de nuevo. Y seguimos. Y nos vamos después por adentro hacia afuera. Perdón si suena el celular y para andar en WhatsApp, a veces suena un poquito. También estamos transmitiendo en vivo por YouTube, canal Isarte, lo pueden encontrar en YouTube. Y pueden ver también esta grabación en HD. Y pueden hacer pausa. Todo lo que desgraciadamente ya no se puede hacer en Instagram. Ahora lo pueden hacer, eso sí, en YouTube. Ahí está. Ahí vamos pintando. Ya nos queda poquito. Vamos a continuar por aquí.
Falta poco, ya falta mucho menos para terminar. Después vamos a dar la última parte aquí de aquí. Hay unas pequeñas como hendiduras. ¿Sí? Casi. Con esta últimos toques en este. Y acá queda un poquito. Y nos quedan los últimos de aquí, que es más puro. Por acá. Y el último que va a ser el más puro, que lo vamos a trabajar. Final. Y esperamos que se nos seque. Vamos ahora a dar unos por aquí. ¿Está? Y mientras tanto se nos seca, aprovechamos con nuestro besito. Agüita, hoy me equivoqué, se manchó todo. Agüita. ¿Está? Pasamos aquí. Ahí está nuestra camelia bastante más avanzada. Ahí queda últimos toques de esta zona de aquí. Está. Y vamos ahora. Trabajar aquí también un poquito. Vamos a oscurecer con otra cosa. Bien, ahora entonces nos vamos a trabajar con un tecito. Pintura muy diluida. Y vamos a dar las texturas que vemos aquí. Ahí. Hay unos que se ven más oscuros que otros. Diferentes. Ya muy grueso, perdón, ahí. Vamos a quitar este exceso. Vamos a ir dibujando los diferentes
las anteras, donde vamos a ir viendo que se ven algunos puntos más rosados que otros. ¿Ven? 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 Después le vas a dar un pequeño toque. ¿Ya? Vamos a oscurecer aquí un poquito más. Y un poquito de agua. Ahí está. Último toque para nuestro esta sección. Ahí. Vamos ahí. Ahora voy a tomar un poquito más de esto, de este mismo color, y vamos a ver un poquito sobre el trabajo que hicimos antes con él. Vimos también nuestro tecito. Entonces ahora con el mismo color vamos a entrar aquí para que se vea por acá. Vamos ahí. Vamos a oscurecer un poquito. Ahí. Ahí. Vamos ahora aquí. Un poco más con el mismo color. Un poquito más. Poquito más. Vamos ahí. Trabajamos aquí mostrando el contorno de las anteras o definiéndolo, digamos. Ahí. Vamos con el siguiente parte de abajito. Volvemos. Donde está la parte más oscura.
Vamos a dar un poco más. Para que se vea esa sensación de volumen. Volvemos a reiterar. Ahí está. Vamos por la de aquí. Vamos por aquí. Poquito más. Último, un poco más por acá. Bueno, hoy día es el cumpleaños de un amigo, así que le quiero decir feliz cumpleaños a Álvaro. Que lo pase muy bien. Más ratito lo vamos a llamar. Por si es que está conectado ahí con la Ludmila, para mandarle muchos saludos a su, en su cumpleaños. Más ratito lo vamos a llamar. Venga, pues queda muy poquito para terminar. Seguro que aquí nos hace un poco. Vamos ahí. Todo gracias a Casio Toledo que nos acompaña. Mi hija también. Cumpleaños, mi Laura. ¡Ay! ¿En serio, Lucre? ¡Qué buena! Mira. Mándale un saludo a tu hija, a tu Laura. La mía le falta todavía para cumplir años. Cumple en octubre. Mira, bonita. Mándale muchos felices cumpleaños a tu hija. Vamos a poner aquí un poquito más que nos faltó. Vamos por aquí. Estamos casi, nos queda muy poquito. Ahí. Hay unos pequeños como dobleces aquí. Y por aquí también aparecen unos pequeños con pequeñas entraditas. Ahí, por aquí no se nos ve mucho, pero igual vamos a oscurecer. Vamos ahora aquí. Como ven, mucho trabajo, pero surte su magia y su efecto, ¿cierto? Vamos de a poquito, ustedes ahí van a ir viendo que esto va a ir, vamos a ir poniendo otras manchitas por aquí.
para que se vea este efecto. Muchas gracias, Dulce. Ahí ponemos un poquito de rosadito en el centro. Vamos a quitar ahora el exceso. Vamos a poner aquí una pizca. De y acá una pizca de agua. ¿Lista? Y nos vamos con el último agüita. Esta vez le vamos a poner un tono un poco más cálido, ¿ya? Entonces vamos a tomar un poco de el rojo de Señalier. Muchas gracias. Y vamos a poner una agüita con el poco de rojo Señalier para darle un poco, darle un tono más, ¿cómo se puede decir? Un poquito más cálido. Entonces, con el rojo cadmio o el de rojo permanente, vamos a ver aquí. Nuestro rojo más rojizo o más hacia el cadmio, un poco más amarillento con nuestro tecito. Vamos a aprovechar aquí ese. Y la de acá. Vamos aquí. Y ahí ya está apareciendo nuestra camelia. Ya está bastante más cercana a lo que nosotros queremos. Vamos a poner ahí un poquito de agua. Ahí. Bien, vamos ahora a esperar aquí que esto avance. Y luego les voy a enseñar un truquito para sacar esas manchas que a veces quedan, ¿ya? Mientras tanto, vamos a aprovechar y vamos a irnos a pintar el verde. Verde, yo quiero verde. Entonces aquí vamos a ir pintando espacio por espacio, ¿ya? Con nuestro agüita. Vamos a ir pintando. Vamos a mojar aquí, haciendo el efecto de que aquí hay una vena secundaria. Y con el verde vamos a llegar hasta ahí. Luego vamos a volver a humedecer. Ay, perdón, que le pego al micrófono. Perdón a los que están en YouTube. Ahí. Ahí. Ahí, tomamos el verde.
Ahí. Vamos con agua. Mojamos, dejamos un pequeño espacio. Sin mojar para ahí hacer esa. Vamos aquí. Mientras tanto, vamos a dar el café. Bien, vamos ahora a trabajar otra vez con agüita. Mojamos, dejamos un pequeño espacio sin pintar o sin mojar en este caso, que va a mostrar dónde va esa vena secundaria. Ahí. Ahí, vamos con agüita. Ahí. Vamos a la otra. Uy, hay una gota gigantesca. Vamos a esperar ahí. Ahora nos vamos a enmarrar. Cafecito, pincel número 2. Vamos a tomar aquí agüita. Vamos a ir donde está el marrón. Tiene un poquito de marrón mi pincel. Ahí. Una agüita, digamos, casi de marrón. Nos vamos aquí. Vamos a cambiar la música. Vamos a poner. Me ve ahí. Vamos a cambiar la música estos chiquitos. Ahí está, ¿ven? No dieron un relajo de no sé qué cosa, pero igual sí. Por aquí. Ten cuidado que no se nos meta mucho el verde. Ahí. Sigue acá con el verde. Trabajar acá de forma más sencilla, con el verde más aguado. Ahí. Y aquí también, aprovechar esa agüita para mojar este lado de la hojita.
lava la hojita. Mientras se nos seca. Mientras tanto, aprovechamos ahí. Aprovechamos que se nos seque. Vamos a tomar más agüita de nuestro verde. Y nos vamos a ir aquí. Mientras se nos seca el resto, a tomar nuestro marrón, cafecito. Vamos a ponerlo acá con agua. Vamos a mover. Hacia el recto, lo mismo aquí. Agua. Y ponemos un poquito ahí. Y va. Uy, se acaba de dar cuenta que tuve un accidente acá. Vamos a borrar. Aquí les voy a mostrar una técnica excelente para borrar que es muy buena. Tuve un accidente ahí. Pero todo tiene solución. Entonces, busquemos nuestro pincel. Toalla de papel. Vamos a tomar nuestro pincel. Borrando todos estos problemas que tuvimos aquí. ¿Por qué borra esto? Porque irrita el papel. Y cuando es el papel satinado, muy fácil de retirar y de quitar. Entonces, con este pincel, que es un pincel duro, digamos que tiene una cerda muy dura, se puede retirar todas estas cosas que suceden con los papeles. Cuando quedan manchas. Aquí, por ejemplo, voy a retirar con el papel de la toalla de papel. Esto gracias a que es un papel satinado.
Y tenemos por acá otra manchita, nos vamos acá. Irritamos el papel. ¿Sí? Si fijan, es un pincel de cerda dura. Y como les decía, estamos trabajando papel satinado muy fácil de levantar el pigmento, porque como es satinado, el pigmento no penetra tanto como lo hace en un papel que no es satinado. Aquí les voy a mostrar una. Y por ejemplo, manchita. Esas orillas que a veces nos quedan muy bonitas y podemos retirar con nuestro pincel rosado. Y voy a mostrar también. Pequeñas manchitas y con esto las podemos quitar. Ya vamos ahí, digamos que limpiando todo eso que a lo mejor nos pasamos, tuvimos algún problemilla, todo con este pincel, que un pincel cualquiera, o sea, no cualquiera, pero tiene que ser un pincel como más durito. Funciona súper bien. Ahí. Todas esas líneas que quedan como pelúas, que quedan, que uno se pasa a veces del contorno. Ustedes con este pincel y una toalla de papel pueden quitar. ¿Dónde consiguen este pincel? Se viene pronto en la vecinería. Lo van a tener muy pronto. Así que si ustedes quieren usarlo porque les gustó la técnica de poder pintar así más, entre comillas, realista, se puede conseguir el pincel en la pincelería. Yo vamos a hacer el último retoque con otro pincel pequeño. Voy a trabajar con el mismo rosa, con un poco más de azul, con el mismo tono original, un poquito de azul, poquito de amarillo y se los muestro. Ahí está con este. Vamos a trabajar una que otra línea por aquí. Luego pusimos un poquito más de azul, un poquito más de amarillo para que nos quede un tono más neutro, digamos un tono más oscuro. Que nos va a ayudar a hacer el tema de la sombra. Ahí. Sí. Vamos con este mismo tono. Lo vamos a poner aquí. Oscuro. Ahí. Vamos ahora a hacer aquí. Oscurecimos el mismo rojo. Vamos.
ponemos un poquito más de amarillo, un poquito de azul. Añil. Vamos a dar aquí. Poquito más. Vamos ahí. Y también aquí. Ponemos una pizca por acá. Vamos dándole un poquito más de profundidad con el tono más violeta. Y aquí. Falta último poquito. Y por aquí. Ahí. Y que nos quede un violeta bastante oscuro. Así. ¿Se ve? Sí, este de acá. Entonces con ese vamos a dar los últimos toquecillos que van a hacer acá. Ahí. Y en esta zona de aquí. Y nos falta una pizca por aquí y acá.
Muchas gracias. Que es muy, muy simple. Ya nos faltaría como una especie de. Nos faltan los verdes, tío. Pero el resto ya está, digamos, como terminado. Aquí vamos a dar unas pequeñas. Desde abajo hacia arriba ahora. Y nos falta terminar la parte verde de ahí. Espera poquito. Vamos a sacar un poco. Levantamos un poquito el color. Ahí. Y aquí. Casi. Ya nos queda muy poquito terminar esta hoja, que es muy sencillo. Vamos a terminar acá. Vamos a hacer en seco. Dejamos la vena secundaria. Por aquí. Esto de agua. Así pintando con el mismo verde. Está. Y nos queda un poquitito por acá. Hacemos avanzar ahí el pigmento.
Vamos a ir, ponemos por acá un poquito de el mismo verde. Vamos a hacer avanzar. Más de agua. Poco más por aquí. Bueno, les tengo que contar algo muy entretenido. Aquí a Pucón puede que tengamos una clase con una acuarelista maravillosa que a mí me encanta. Es la Cristina Sillonis. Así que estamos esperando ahí a ver si encontramos suficientes alumnos para poder tomar clases con ella, que para mí sería un sueño porque de partida es justo para el día de mi cumpleaños, cerquita de mi cumpleaños, así que muy feliz. Vamos a hacer la que tiene todo esto que de la sanación a través de la acuarela, que es algo que yo comparto 100%. ¿Y qué más? Con eso, ¿qué más puede decir uno? Nada más. Ahí estamos casi ya terminando, nos quedan detallitos. Vamos a oscurecer aquí un poquito la hoja. Aquí, si ustedes llegaran a tener un color que se llama índigo, ¿ya? Que es un color azul maravilloso, muy oscuro. Este, ya se lo voy a mostrar aquí. Es un color sumamente oscuro. Se lo podemos. Este, aquí a usarlo un poquito. Miren, este es. Súper oscuro. ¿Ven? Entonces, este color. Es una maravilla cuando uno trabaja con verdes. El verde lo deja, pero de un tono maravilloso. Así que un poquito de azul índigo. Y queda, pero bello, 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 bello. Y vamos a poner un poquito de este azul índigo. Ahí, luego agua. Oscurecer, después de oscurecer. Estiramos. Ponemos un poquito más de nuestro verde mezclado con índigo. Un poquito de agua aquí. Ojalá clara no resulte, ¿cierto? Bueno, y volvemos a contarles de los cursos que tenemos este mes de agosto, donde vamos a tener el curso de tanto botánica como esto, donde vamos a hacer no una flor sola, sino que vamos a hacer un ramo. Es un taller que demora un montón de. Ahí se ha decretado ya. Vamos, vamos, decretado. Entonces es un curso muy bonito donde vamos trabajando un ramo de flores de este, digamos como de este tipo. Con este tipo de trabajo es muy bueno y además lo mezclamos con lápices de colores, entonces no es tan lento, ya como este que estamos haciendo acá. Pero de un ramo que uno demora más o menos 2 meses, una clase por semana. Ya es muy bonito, así que las invito a unirse a ese curso, que lo partimos en agosto, finales de agosto. O sea, no, mediados de agosto. Y otro que vamos a tener de retrato, que se viene muy bonito también, donde vamos a hacer tres retratos diferentes, de diferentes personas, obviamente, diferentes edades, diferentes etnias y además son diferentes técnicas. Son tres técnicas que hacemos con diferentes retratos, diferentes edades y además diferentes técnicas. Esta vez vamos a tener uno de ¿cómo se llama? De gente de África, vamos a tener tribus de África, vamos a tener también tribus de Norteamérica, como los Sioux, Apaches, y también vamos a tener tribus de el Amazonas, que es una niñita preciosa. Va a ser un retrato de niños también.
Entonces es muy bonito con mucha ornamentación de lo típico de sus trajes típicos. Me encanta cómo hemos perfeccionado y crecido técnicas acuarelas en tu casa. Ay, me alegro, pues sí. Eso ha sido muy bonito. Ven, aquí vamos a poner unas lineecillas. Entonces, ahí. Alguien dijo que parece que quería unirse. Ah, mira, aquí dice Rosy. Excelentes cursos, súper explicativos, justo por... Uy, se me fue la Rosy. Rosy, repita, pues se me fue, no lo pude leer. Pero bueno, la Rosy siempre dice que le gustan mucho mis cursos. Y la verdad lo pasamos muy bien, aprendemos mucho y sobre todo disfrutamos del proceso, que eso es lo más importante. Disfrutar del proceso, siempre. Porque es lo más entretenido. Muy cierto, siempre algo nuevo con la... Ay, muchas gracias. Vamos aquí. Así que, invitados ahí, los que sean de la zona aquí de la Araucanía, Temuco, y los que puedan viajar por acá a Pucón, porque bueno, la idea es que también si hay gente que puede viajar, se puede quedar. Ya, yo ahí tengo, la idea es que sea en el hotel de Pucón, en el hotel, el Gran Hotel. Y ahí vamos a tener algún precio especial si juntamos cierta cantidad de personas. Así que también entretenida. ¿Qué les parece ahí pintar? Más estaríamos pintando al lado del lago. El lago Villarrica. Con la Cristina Sillones. Oh. Vamos a poner un poco más de marrón por aquí. Donde termina nuestra ramita. Y como les contaba, es cerca de mi cumpleaños, entonces yo estoy emocionadísima porque de verdad que es como un sueño hecho realidad, porque a mí me pasa que le contaba también a la Cristina Sillonis que ella, cuando yo volvía, yo estuve mucho tiempo sin pintar, muchos años sin pintar, así digamos, todos los días, pintaba de vez en cuando, pero no todos los días. Y la cosa es que cuando vi su curso, ella hace un curso en doméstica, y vi su curso y me encantó porque sentí esa cosa que tiene ella, que es como de que tú ves que en realidad ella siente la acuarela, siente como algo maravilloso. Así que como que con ella yo volví a pintar después de esa de forma, digamos, más profesional. Lo había dejado por cosas de la vida, necesidad de la vida, por familia, hijos. Y entonces con ella volví a pintar. Entonces para mí es súper emocionante que ella pueda venir aquí a Pucón, donde vivo, y diera un curso, porque yo creo que ahí me voy a emocionar muchísimo. Ojalá no resulte, como dice la Clara, decretado. Ya estamos casi listas ya con nuestra Amelia. Nos queda el último tea wash. Bueno, aquí unas rayitas para dar un poquito de textura en el botón. Y nos falta un poquito ahí de tea wash en el botoncito. Entonces, último tea wash. Tea wash, vamos con nuestro tea wash. Hoy día trabajamos una sola flor, ya en realidad no nos dio el tiempo para trabajar más. Ahí. Y vamos con el último tea wash para unificar todo. Entonces, aquí. Vamos con el siguiente.
Así que si les gustaron estos pinceles, les parecieron buenos y les gustaría, si son de Chile, porque los pueden conseguir en donde les contaba la pencilería. Ellos son los representantes aquí en Chile de esta marca, que es la marca Rosemary & Co. Ya, ellos los tienen y son maravillosos. Son realmente maravillosos. Se logran unas cosas preciosas, como se dan cuenta, tiene. Me estoy preguntando, yo. No, recién me agaché, yo creo, ¿no, Karim? Cuéntenme. Ah, y algo importante. Si ustedes pintaron hoy día conmigo, nuestra camelia, etiquétenme con @isarte2020real. Y así yo puedo subir todo lo que ustedes suban, todo lo que ustedes hagan, lo subo a las redes sociales para que vean, compartamos lo que ustedes hacen también. Que es muy importante compartir lo que uno hace para que no quede como guardado, aunque hay gente que le gusta, también es algo también bastante personal, pero también es bueno compartir lo que uno hace. Así que yo lo comparto con la comunidad, nosotros siempre estamos pintando y subiendo nuestras cositas, así que ahí lo comparto con todos. Miren, ya estamos, digamos, listo. Hola Isa, en Uruguay hay de esos pinceles. Mira, yo creo que no sé si están allá, pero sí puedes encontrar esto si tienes posibilidad de encargar fuera. Hay algunos países que se puede, otros no. Lo puedes encargar. ¿Sí? Ahí vamos a poner un poquito de agua en el tronco, o no tronco, en este caso nuestra ramita. Ahí nos vamos por el otro lado. Gracias por la puntería, llegué tarde. Sí, acuérdense que ha grabado, así que lo pueden ver después y lo pueden hacer otro día. Porque yo no borro nunca las clases. A mí mi intención es que la gente y que todos puedan pintar. Esto no es un negocio. Esto es todo lo contrario. De hecho, a mí me encanta compartir lo que sé. Mucha gente me reta y me dice, pero ¿cómo haces eso? ¿Cómo regalas lo que sabes y no sé qué? Yo digo, bueno, pero si no, ¿cómo la gente va a poder aprender lo que es el arte si es que uno no muestra? Esto es importante porque tenemos que mostrar lo que hacemos para que la gente valore cuánto nos demoramos y cuánto es el trabajo que implica. Y todo el trabajo, no solo el trabajo manual, sino que todo el trabajo que uno tiene que hacer. Pensar, además que se generan muchas conexiones neuronales cuando uno pinta. Se generan muchas. Entonces, ¿por qué tú estás solucionando todo el tiempo? Y eso es lo más lindo y maravilloso. Entonces, por eso yo lo hago. Porque me interesa que la gente desarrolle una parte de su cerebro, porque así somos más inteligentes y somos mejores personas. Y también porque así también se valora este oficio, la profesión que es ser artista, que antes nadie lo valoraba y es muy importante para la salud mental. Muy importante. Bien, chicos, ya está lista nuestra camelia, ya la hemos terminado. Se puede seguir trabajando un poquito más algunas zonas, ya, pero por hoy ya son las 8:15, entonces ya es muy tarde y tenemos que mañana prepararnos para el trabajo, mi primer día de trabajo pues de las vacaciones, así que vamos a, hay que estar lista, ya que se acabaron las vacaciones. Aquí vamos a limpiar un poquito. Se acabaron las vacaciones, pero vamos a limpiar ahí. Ahí está. Y vamos a hacer una pequeña limpieza de aquí de las hojitas para que quede impecable.
Y me faltó una cosa pequeña que no me he dado cuenta, se me olvidó, yo lo hacía un poquito. Aquí. Y qué bien hojita. Ahí estamos. Entonces, maravillosa, te quiero decir mil gracias por lo que nos enseñas. Dios te llene de bendición. Muchas gracias a ustedes. Espero que lo hayan pasado bien. Yo sé que fue una clase más o menos larga. Pero quiero que también lo vean para que ustedes valoren el trabajo de las personas que hacen ¿cómo se llama? Esta maravilla que es la botánica. La acuarela botánica es una maravilla, es un trabajo realmente impresionante. Esto no es nada para lo que la gente hace. Y cómo se llama, así que para que uno pueda valorar siempre todas estas maravillas. Yo voy a tener aquí mi firma. Ya, y. Y nada, pues, darles muchas gracias. Recuerden que tenemos esto aquí grabado. Pueden subir ¿cómo se llama? Su foto, etiquetándome con arroba isarte2020real. Suscríbanse también al canal de YouTube, que es el canal Isarte. Y muchas gracias, dicen aquí Mecha, vaya ahora, saludos de Argentina, gracias. Marlene Maturana dice, hermosa, muchas gracias. Eloína Prieto dice, muy buena clase. Y Pablo, saludos desde La Pampa, Argentina, muchas gracias a ti. Aura Luz Arévalo, muy hermoso, muchas gracias desde YouTube. Yo vine acá mejor porque en Instagram los mensajes no me dejaban verlo bien. Es verdad, en YouTube se ve. Muchas gracias, Clara, por tu buena onda. Gracias por tu generar una maravilla. La Camelia siempre aprende algo nuevo. Muchas gracias. Bellísimo, excelente, Isa. Muchas gracias, Rosita. Bueno, y recordarles también etiquetarme a @isarte2020real y contarles también lo de los cursos. Si tienen todo lo que hicimos hoy día, quieren aprender un poquito más de esta técnica. Y de otras, ya, de retrato y de las aves, que estamos haciendo trabajos maravillosos. También los invito, las invito a ver, a inscribirse en nuestro curso. Aquí yo tengo mucha, aquí hay una spoiler, ¿ya? Eso. Spoiler. Así que nada, un besito, cuídense mucho, Sao Paulo, Brasil, te sigo siempre. Gracias, un abrazo para ti, Esther. Muchas gracias. Les deseo una excelente semana, ¿ya? Eso más o menos era el spoiler. Una excelente semana, pásenlo muy bien. Hoy día prepárense para la semana, que sea muy buena. Acuérdense de tomarse siempre un tiempo para ustedes, es muy importante, salud mental, y cuidemos nuestro medio ambiente. Es muy importante en estos tiempos, las cosas están duras. En el hemisferio norte la cosa está dura. Así que, importante. Ocuparnos y ocuparnos. La Carol dice: hacemos saber de tu curso. Sí, siempre están publicados, los publicaré nuevamente en Instagram con el link para que ustedes los vean. En general duran como 3 meses, ¿ya? Así que son precios bastante, bastante económicos para todo lo que aprendemos, cosas aprenden mucho. Bueno, los dejo, un besito, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana, el próximo domingo, donde vamos a pintar alguna otra cosa, ¿ya? Un besito, chao Rosy. Chao, Andrea. Chao, María Tere. Igualmente para usted. Gracias, Dios, mi profe. Dios le bendiga a usted y a los suyos. Muchas gracias. Igual a ustedes. Todos los de YouTube, un abrazo también. Grande, grande. Va a quedar grabado todo en YouTube. Así que si quieren verlo nuevamente en HD, lo pueden ver ahí también. Un besito. Todo va a quedar grabado. Que tengan una excelente semana. Cuídense mucho y nos vemos. Chao, chao. Mis amigos de YouTube, espero que estén muy bien. Ahí los veo. Nada, dale un abrazo, cuídense mucho y nos vamos viendo. Besitos. Chao, chao.